Y nuevamente, como nos hemos acostumbrado durante los últimos 5 años, la mejor manera de resolver un problema y algo tan trágico como lo que pasó con esta pequeñita en la Clínica 18 de Playa del Carmen en Quintana Roo es encontrar un chivo expiatorio. Zoé Robledo, quien ahora en últimos minutos ha estado saliendo una gran cantidad de documentos de cómo no nada más en Quintana Roo, sino en otros estados de la República, no existen tales contratos de mantenimiento para los elevadores, para los ascensores, lo que parece ser toda una simulación. Y el verdadero responsable de aquí es Zoé Robledo, quien nuevamente se lava las manos. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos al enfermero que trasladaba a esta pequeñita cuando todos sabían que el elevador estaba en malas condiciones, pero los obligan a trabajar. Ahora este enfermero, que también resultó lesionado, que resultó herido, está esposado en una camilla dentro de la misma clínica y están tratando de inculparlo a él en un evidente acto de impunidad hacia quienes son los verdaderos responsables y, por supuesto, en un nuevo crimen. Ahora este hombre inocente que está cumpliendo con su trabajo tendrá que enfrentar la ley y veremos si la 4T tiene, aunque sea un poquito de dignidad. Aquí están las imágenes y esto hay que denunciarlo. Esto hay que hacerlo viral. Yo te pido, por favor, compártelo. Porque si no, ahora este enfermero acabará en prisión siendo inocente y pagando las culpas de los verdaderos responsables. Aquí la pregunta es, ¿dónde está Zoé Robledo? ¿Y qué va a pasar con la enorme cantidad de evidencia? A mí no me importa hoy aceptar una culpa que no es mía, porque también fui víctima, porque también quedé encerrado, ¿sí? Y quedé encerrado porque se me fue madre, y salí por un pinche agujero que estaba cabrón, y todavía yo intenté rescatar a la bebé. Y lo intenté hacer porque al final de cuentas todos somos padres de una manera. Claro, así es. Tenía la edad de mi hijo menor. Llámate, Víctor. Llámate. Ánimo, Víctor. Vamos, Víctor. De verdad que sí. Desde ayer he estado. Y pues no se vale, o sea, y por lo mismo, a mí me vale madre que sigan ensuciando mi nombre, pero que el día de mañana caiga el responsable, porque sabemos quiénes son, sí, los responsables, claro, van a caer. Y que caigan las cabezas de quien tenga que caer. Omiten sus funciones, y yo he sido criticado muchas veces, se lo dije a la jefa, se lo dije a las compañeras allá, yo no te agrado, porque siempre te digo, yo no muevo paciente si no vas tú. Y tú conmigo. Y ayer quedó demostrado, porque si un enfermero hubiese llevado a esa niña sin mí, que lo han hecho, que es cárcel, el enfermero estuviera, aunque el enfermero quisiera cubrir o lo que sea, la usurpación de funciones, claro, está penado y es de 1 a 4 años de cárcel. Claro. Y esa no se la libran por nada del. Y se los dije, y se los tengo dicho siempre, no hagan mi trabajo. En primera, porque a veces lo hacen mal. ¿Sí? En primera. En segunda, están arriesgando su trabajo e indirectamente están arriesgando el mío. Y no le dan el valor a mis actividades. ¿Sí? Y es lo que no entienden. Y son esos mismos que hoy en día están impunemente allá y a mí me tienen ahorita. Sí, así es. A ver, recuérdanos, ¿desde qué hora tienes eso? Porque el licenciado vino y nos dijo que eso apenas te lo acaban de poner porque te quedaste. Desde ayer. Desde ayer. Es cierto. Eso viene y acaba de la noche de eso. Y que toda la noche hasta apenas te lo quitaron porque te lo. Se la ponen para que van a poner. En serio, así nos está alterando. Ah, bueno, yo no creo que lo oí. ¿Quién lo escuchó? Yo no sé. Todos. Creo que o alguien está mintiendo. No, de hecho, yo salí a buscar a mi esposa. Es más, el oficial me hizo el favor y le dije, oficial, mire, écheme la mano. Y me dice, me van a llamar la atención. Y le digo, écheme la mano, no deja entrar a mi esposa. Me dice, te voy a echar la mano, pero necesito, ¿cómo le llama? ¿La esquina? La esposa. La, ajá, pero no me digo esposa, no sé qué. Dice, pues te la tengo que poner al frente y yo voy junto a ti. No importa. Vamos, écheme la mano.
O sea, todavía el Señor es más consciente que aquí claro. Representante. Digo, también. Desde ayer tengo esposa. O sea, te voy a decir, yo sí, la verdad, de esta situación. Lo que tú decidas es completamente respetable. Lo que tú decidas te va a apoyar. Lo que sí, personalmente, no estoy de acuerdo, y creo que los compañeros, es que tú sumas una culpa que definitivamente no te corresponde. Porque si ahorita no te están ayudando, menos te van a ayudar cuando estés bien empinado allá. Ahorita tú les llegas a ayudar, que sí. Sí, porque ahorita el sindicato, ¿qué fue? No sé. Es que no quieres firmar los apoyos. Y si no piden el apoyo, es que es lo que tú quieras. Sí, si no piden el apoyo, es que no es. O sea, no es. Y eso hay que dejarlo claro. No es pedir el apoyo. Ellos son nuestros representantes. Es su obligación. Es obligación dejar mi nombre limpio. Y yo se lo dije, yo te acepto lo que tú quieras. Así se lo dije, yo te acepto lo que tú quieras. Pero quiero en automático la denuncia en contra de quien resulte responsable. No quisieron. Así es. Porque saben, o sea, saben, no vamos a permitir que pase lo que pasó con la doctora Andrade, que por salvarle la cabeza a la jefa de higiénico se la cortaron a ella. Compañeros, caballeros de la 17. Yo se lo dije. También. Vamos a regresar en 15 días. Fue a la audiencia y le dijeron que no. Y la representación fue por vía Zoom. Ni siquiera fue un representante sindical por vía Zoom y todavía le preguntan, ¿y su caso? ¿Me puede decir de qué es su caso? O sea, ni siquiera estaba enterado de la abogada. Entonces la dejaron morir, pero a Dios es siniestra. Y si ellos te van a dejar morir, amigo, nosotros no. No, sí. No. O sea, que quede claro, yo no estoy aceptando una culpa que no es mía, no la estoy aceptando. Pero si es la vía más rápida, una, de apoyar, Ya aceptaste. Mira, vinieron y me dijeron, oye, hay esta negociación, ¿qué quieres? Que venga el químico aquí, que me lo plantee él aquí, y si me tiene miedo, pues aquí estoy esposado. Que venga, que me diga, ¿sabes qué, Víctor? Lo que yo te propongo es esto, ok, le acepto lo que él quiera, y que venga aquí, y le acepto y le firmo lo que él quiera, pero que él me firma, donde en automático vamos a meter la denuncia ante la fiscalía, de quien resulte responsable. Te va a decir que vayan. Ahí lo están grabando, vayan, coméntenle. Si él tiene el valor de representarnos, porque para eso se eligió hace 6 años. Claro. Que venga y diga, ¿sabes qué? Ya te violentaron. ¿Sabes qué? Esto y lo otro. Está bien, toma, libérate, pelea desde afuera y yo me encargo de que el abogado lleve el caso hasta las últimas consecuencias, porque no nada más yo soy víctima, también en su momento Noé fue víctima, el papá fue víctima, y pues ahí está la criatura que desafortunadamente ya no está, y ahí está la mamá y ahí están los dolientes, y como se los dije, ahorita a mí me están dejando mal, ahorita a mí me están exponiendo y tengo hijos. No es por peligroso, señora, lo vuelvo a explicar, son protocolos de seguridad. Sí, o sea, mira, las cosas así son. Como yo se los he dicho, mira, si la norma así dice, vamos a respetarla. O sea, no hay pedo. Si así dice, va, o sea, yo lo acepto, yo no pongo el pedo. Hace rato me dice, no, y va a ganar el dinero. Y no, pero no oficial, es que no es por ti. Así se lo dije, lo interrumpí como 2 veces. Yo soy Mark Staroselsky y esto es Hablando Claro. Nos vemos en la próxima.